feliz porque no hay receta que no haga en la que no me dejen de comentario: ¿por qué no nos complaces el paladar con una lasaña de la ocasión? ¿Y saben qué? ¡Ya! O sea, ya. O sea, ¿qué? O sea, que ya está. O sea, que ya está la receta. Así que hoy les voy a enseñar a hacer una lasaña a mi estilo. Hay muchas versiones, cada quien hace la lasaña a su gusto, le pone, le quita, le mete, le saca, le sube, le baja. Pero hoy les voy a enseñar a hacerla a mi estilo. Las cosas que les gusten, pónganselas, y las que no les gusten, sáquenlas, no importa. Esta receta es un poquito más laboriosa que las demás recetas, pero vale la pena. Vamos a utilizar medio kilo de carne molida, de preferencia de la mejor calidad que puedan. Este es Angus. Y 200 gramos de tocino ahumado. Vamos a ocupar diferentes verduras: cebolla, jitomate o tomate rojo, 3 zanahorias normales y 3 ajos. Si quieren, le pueden agregar champiñones. No sé cuánto me vaya a llevar, pero voy a tener a la mano puré de tomate especial para pasta y puré de tomate sin nada. La lasaña regularmente se hace con queso mozzarella, pero bueno, en México es muy difícil encontrar el queso mozzarella. Entonces, yo aquí tengo un queso mozzarella que obviamente no es el queso mozzarella italiano. Entonces, que no nos detenga el queso. Así que voy a ocupar queso disque mozzarella. Aquí tengo un poco de queso manchego y si quieren pueden ocupar queso parmesano. Este es como un parmesano natural, pero hay uno que venden en el botecito verde, también lo pueden ocupar. Aceite de oliva extra virgen a su gusto, lo que nos vayamos a llevar. Si tienen aceite de coco también se vale. Y si no tienen y lo quieren hacer con aceite de cocina normal, pues bueno, esto lo que hace es que resalta mucho los sabores y queda el sabor italiano. Para condimentar vamos a ocupar sal, una hoja de laurel. Aquí tenemos un poco de albahaca para la gente flaca. Y si la tienen fresca también es buena. También vamos a ocupar orégano. Y aquí tenemos tomillo en polvo. Y vamos a ocupar vino tinto. ¡Ay, papá! Bueno, yo voy a ocupar este que me lo recomendaron, que dicen que está muy rico. Con los vinos tintos, aunque son para cocinar, ocupen un vino tinto que les guste a ustedes para tomar, para beber. No vayan a ocupar, por favor, el Padre Quino. ¡Guácala! ¡Queda bleh! Un buen vino tinto que les guste a ustedes saborearse, ese. No olviden el sacacorchos para destapar la botella de vino tinto, si no, pues ¿cómo? Y lo más importante, vamos a ocupar unas tabletas de lasaña, ya vienen hechas. Yo escogí estas que están chinitas, hay unas que están lisas. Las que ustedes quieran. Hay personas que como no tienen de estas y no encuentran, en vez de ponerle esta, le ponen espagueti abajo, fettuccinis, a su gusto. Si quieren hacerlo así, se vale. Mi manera de hacer la lasaña lleva una salsa especial que se llama salsa bechamel. Ajá. Esta salsa bechamel es opcional. Yo la recomiendo ampliamente porque la ventaja de la salsa bechamel permite que al momento de tener nuestra lasaña lista y partirla, quede comprimida como un pastelito y no se nos escurre. Entonces es una ventaja de la salsa bechamel, además de que le da un poco de sabor. No hay gran diferencia si se la ponen o si no se la ponen, pero yo lo recomiendo para que nos quede el pastel sólido, bonito, la lasaña. Para hacer la salsa bechamel no crean que es gran ciencia, solo vamos a ocupar mantequilla, una poca de harina de trigo, una poca de leche, una taza aproximadamente, sal y nuez moscada. Con esto vamos a armar nuestra salsa bechamel. Antes que otra cosa, vamos a cortar los jitomates y los vamos a poner en la licuadora con un cuarto de cebolla de la que teníamos. Y así sin nada de agua, lo vamos a poner a licuar. Ya nos quedó el puré. Ya una ollita, le vamos a poner una cosita de nada de aceite, de oliva. Así, cosita de nada. Y ahí vamos a sofreír nuestra salsa. Para que ahí se cocine, cambie de color a rojo pizza, se sofría bien rico. Ahí la vamos a dejar un rato. Si tienen procesador de alimentos, lo usan. Es un aparatito que pica la comida, digamos que pica la cebolla y todo, pero no la hace puré. Si no tienen procesador de alimentos, vamos a tener que picar la zanahoria y la cebolla lo más finito que puedan. Ahí tenemos la cebolla picada, súper finita. ¡Ay, me arden los ojos! Para los que tienen el procesador, vamos a añadirle la zanahoria, no importa que se mezcle.
Entonces tenemos la cebolla y zanahoria picadas. Esto ya está listo. Y ahora voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. O sea, hay que picar muy bien el tocino. Y a mí me queda mi tocino súper picado. Así lo queremos. Si lo van a hacer a mano, les va a quedar un poquito más grande, pero no importa. Bueno, en una olla vamos a poner a calentar tantito aceite de oliva. Y voy a empezar por freír nuestro tocino para que quede mega doradito. Ahí está el tocino. Para que quede súper, bueno, lo más doradito que se pueda. Se va a freír en su propia manteca. Y bueno, aunque hace ratito se veía muy mantecoso y así medio feo, pues ya ahorita ya se empieza a dorar y ya se ven ahora sí los trocitos más bonitos. Ya no se ve una cosa ahí toda rara. Lo van a dejar al nivel de dorado que a ustedes les guste. Por ejemplo, aquí ya empieza a hacer espumita y todo porque ya está así como que muy, muy dorado. Bueno, entonces aquí ya hay que empezar a poner la carne molida. Y hay que tratar como de machacarla para que no quede como tipo albóndiga, sino que todo quede así como un picadillo. Entonces nuestra carne lo que va a hacer es que va a agarrar todo el sabor del tocino y va a quedar una cosa deliciosa. Ok, aquí la carne está casi cocida. Si se fijan, en algunas partes se ve un poquito roja, o sea, como que todavía le falta. Pero así la voy a parar, ok, así rojita, casi al punto de estar, la voy a parar. Esto lo tenemos que pasar a otro lugar. Vamos a quitar la carne de la olla. Ok, la carne está en otro lugar. Entonces voy a guardar tantito juguito que nos sobró de la carne. La vamos a poner en el sartén. Y le vamos a poner los ajos bien picaditos. Tienen de este y si no, pues a mano. Ok, no podemos dejar el ajo mucho tiempo porque se tuesta rapidísimo, ¿eh? Entonces ya sí vamos a empezar a echar la zanahoria con la cebolla. La idea es que la cebolla empiece a transparentarse y van a sentir que la zanahoria también se pone un poquito medio aguadita. Eso es lo que queremos, una cebollita transparente y una zanahoria un poquito más aguada. Aquí, por ejemplo, si sienten que le falta, pues le ponemos un poquito más de aceite de oliva. Es como ustedes vean. Aquí, por ejemplo, la zanahoria ya está, ya cambió de color, está más aguadita. La cebolla ya se ve transparente, ¿no? Ahora sí, la carne que teníamos reservada, pues se la vamos a poner con todo y todo así encima de la zanahoria, no importa. Y entonces aquí viene la parte que más me gusta, porque aquí revolvemos todo bien bonito. Y ya nos queda una revoltura. Esto parece picadillo, no les voy a decir que no. Esto es como una especie de picadillo. Pero no. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hecho nuestra salsa, verdad? Esta salsa pues se la vamos a agregar. Es una salsa natural. ¡Oh, oh, oh, qué rico! Vamos a revolverlo más o menos ahí. Y aquí viene mi parte favorita. ¡Favorita! ¡Ja, ja! Bueno, aquí tenemos la taza de vino tinto. Entonces se la vamos a ir echando. Ustedes se la van a ir echando poco a poco. El vino tinto, aparte de que le va a dar un sabor exquisito y maravilloso, va a pintar nuestra carne y la va a dejar obscurita. Le va a dar un sabor muy rico, muy sabroso. Aquí, por ejemplo, pues todavía le alcanza más vino tinto. Pues le vamos a echar un poco más. Le voy a dejar esta poquita. Ahora, para las mamás que me están viendo, sé que en algunos casos les va a surgir la duda si esto lo pueden comer los niños, pues porque tiene vino tinto. Pero no se preocupen, cuando el vino tinto está en algo así como la comida, el calor, la temperatura, hace que el vino tinto se desalcoholice. O sea que pierde todo su alcohol. Entonces no se preocupen, esto eventualmente va a perder su nivel de alcohol. Y esto lo pueden comer los niños o las personas que tienen algún problema de gastritis o que no puedan tomar alcohol. Esto no tiene alcohol, después se le va a ir todo el alcohol. Este nivel de caldidez se le va a quitar, entonces sí le voy a echar todo el vino tinto para que quede delicioso. Y ahora sí, para pintar nuestra salsa, bueno, nuestra carne boloñesa, vamos a pintarlo utilizando nuestro puré de tomate. Yo voy a utilizar el que es especial para pasta. Vamos a ponerle una buena cantidad. No hay que ser tacaños. No tiene que quedar seco, tiene que quedar bien caldoso. Miren, parece así como, pues como que será, parece como comida para perro. Tiene que quedar caldoso. ¿Por qué? Porque si no queda caldoso se les va a secar muchísimo. Aquí le cabe un poco más, le voy a poner un poco más. Bueno, a mí así como está ya me gustó. Si se fijan, está caldoso. Esto pues para una lasaña obviamente está demasiado líquido.
Pero no se preocupen, esto se le va a quitar eventualmente. Bueno, vamos a echarle sal. Yo le voy a poner una cucharada sopera de sal y lo probamos. Les tiene que saber a todo al mismo tiempo y les tiene que saber rico. Por ejemplo, el mío le falta un poquitito de sal. Pues le voy a poner otra media cucharada de sal. Aquí es donde, aquí es el momento en el que tienen que probarlo. Pruébenlo para ver qué tanta sal le hace falta. A ver, vamos a probarlo otra vez. Ok, para mí que ya está. Fue una cucharada y media cafetera. Vamos a ponerle la albahaca. Con la albahaca yo froto así como cuando frotamos para el orégano, para que reviente todo el sabor en la carne. Este platillo, como es italiano, no se vean muy pichicatos con la albahaca. Échenle mucha albahaca, la albahaca no es muy fuerte. Ok, vamos a probarlo. Al mío le falta todavía más albahaca, que sepa. Sí, bastante albahaca. Vamos a probar. Perfecto, apenas si me sabe albahaca, ¿eh? Una poquita más y ya. Ahora le voy a poner el oreganito para que resalte. Con el oreganito sí me voy a ir con más cuidado, porque este es un poco ácido. Entonces, para que no vaya a saber más a orégano que a albahaca, sí, no le voy a poner tanto. Pero pues quede sabor, ¿no? Y que quede una fiesta de sabores y de olores. Ok, le voy a bajar la lumbre para que ya no empiece a salpicar y para que el proceso empiece a hacerse un poco más lento. Ahí le bajo la lumbre. Bueno, vamos a echarle un poco de tomillo. Con el tomillo es una cosita de nada, ¿vieron? No le puse casi nada de tomillo. El tomillo sí es fuerte. Y aquí es opcional, porque esa no se las dije. Pero si ustedes quieren, yo aquí tengo un poco de pimienta recién molida. Pónganle una poquita de pimienta. Ahí está todo, ya está hecha nuestra carne. Entonces ya lo único que nos faltaría, ¿qué sería? Pues ponerle la hojita de laurel, así por encimita nomás. Pues nada más lo vamos a tapar y lo vamos a dejar unos 30, 35 minutos, el mayor tiempo que puedan darle. 30, 35 minutos es un buen tiempo para que esta salsa empiece a integrarse todo. O sea, ahorita se va a sazonar todo con todo. Entonces vamos a darle un buen ratito con la lumbre bien bajita y al vino tinto que se le vaya todo el alcohol. Bueno, y en lo que sale nuestra carnita, pues vamos a hacer nuestra salsa bechamel. Voy a poner los 90 gramos de mantequilla a que se derrita. Van a ver que es la cosa más fácil del mundo hacer esta salsa bechamel. Ok, como ya está casi derretida, voy a ponerle la harina. Aquí en medidas, pues no es tanto de medidas, sino es como de a ojo de buen cubero. Lo que queremos hacer es freír la harina. Pues a ver, ahí van 3 cucharadas. 4 cucharadas, son como 5 cucharadas aproximadamente. Y esto lo vamos a incorporar a la mantequilla. Lo que queremos es que nuestra harina se nos dore, se nos tueste. Y así nos va a quedar como una polenta, ¿no? Me voy a esperar tantito a que mi harina tome un color doradito. Bueno, pues ahí está más o menos nuestra harina medio tostadita. Entonces le vamos a ir agregando la leche poco a poco. Lo que queremos es que no queden ahora ni un grumo. Le voy a ir moviendo. Le voy a poner un poco más de leche para que se siga suavizando. Así es como nos tiene que quedar, sin grumos y como si estuviéramos haciendo una crema de queso. Ahora, ya nada más va a ser cosa de ponerle un poco de sal a su gusto. Le voy a bajar la lumbre para que ya no se me espese más, porque ya quedó excelente a este punto. Así es como se tiene que ver, como una crema de queso. Le voy a probar. Uy, le falta mucha sal. Tiene que saber rica, no tiene que saber harina, porque esto es pura harina. Ok, ahí está perfecta de sal. Le eché una cucharada sopera de sal. Y ya nada más para rematar le vamos a poner nuez moscada. Si no tienen nuez moscada, le pueden poner un poco de pimienta. O si no, le pueden dejar así tal cual. Ya no le pongan nada. La nuez moscada es muy fuerte, entonces no le vayan a poner muchísima porque si no va a picar. Esta es la famosa y conocida salsa bechamel. Bueno, ya tenemos lista la salsa bechamel y ya nuestra carne casi ya está. Nos vamos a dar cuenta que ya está porque no tiene mucho caldo. ¿Se acuerdan que hace rato tenía mucho caldo? Entonces en este punto, los que le van a poner champiñones, vamos a ponerle los champiñones.
vamos a dejarle un ratito cosita de nada para que los champiñones no se nos hagan mega aguados y queden todos atascados. Así, así, nomás ya están revueltos. Así los voy a dejar un ratito ya para que se aguaden nada más cosita de nada. Y en lo que están los champiñones vamos a poner agua a hervir. Yo tengo aquí más o menos 2 litros y medio de agua. Vamos a poner a hervir agua. Y aquí ya está a punto de hervir el agua. Entonces le voy a poner una poquita de aceite de oliva para que la pasta no se vaya a pegar. Y pues vamos a tener que cocer las láminas de lasaña. Así como si fueran espagueti. Así las vamos a poner a que se cuezan. Ahí están hirviendo las laminitas, pero vean cómo yo poco a poco con unas pinzas las fui parando, como para que se vayan cociendo uniformemente. Entonces, si les sirve el tip, pues ojalá que lo usen. Si les sirve el tip, ya saben, ¿eh? Y ya después de otros 10 minutitos que les dimos, bueno, los champiñones no se deshicieron, pero ya están un poquito más aguaditos. Así es como los quería, pero como ustedes quieran, ¿eh? Ya está la pasta lista. Ustedes la van a sentir así tocándola. Se siente igualito que el espagueti al dente, que quede suave por dentro y firme por fuera. Entonces ya la tenemos que sacar porque si no se nos va a hacer horrible. Hay que detener el cocimiento de la lasaña echándole agua. Así la escurrimos muy bien. Bueno, ya tenemos que tener lista nuestra pasta cocida. Yo la dejo remojando en agua para que sea más fácil agarrarla. Ya está lista nuestra carne para la lasaña y la salsa bechamel. Y por acá ya tenemos el recipiente para hacer nuestra lasaña, un Pyrex, lo que ustedes quieran. Vamos a empezar por untarle una capa de la salsa bechamel hasta el fondo. Ponerle esta salsa hasta el fondo va a hacer que se peguen bien las placas y no se nos haga un batidillo a la hora de servirlo. Ahora voy a tomar una de las láminas que está mojada, porque estaba en el agua mojada. Entonces vamos a poner las láminas muy bien aquí, la otra lámina por acá y esta por acá. Aunque se encimen, no importa. Vamos a poner nuestra carne. Como va a ser en capas, vamos a procurar no poner la capa así tan gruesa, sino normalita la capa, ¿verdad? Aquí va a ser a su gusto. Si ustedes quieren, podemos seguir con la segunda capa o le podemos poner un poquito de queso para que entre capa y capa también se sienta la deliciosez del quesito. Y le vamos a tratar de poner otra cobertura, otro poquito así de salsa bechamel. Le voy a poner tantita así como si fuera crema. Y ahora viene la segunda capa y así nos vamos a ir hasta que lleguemos hasta el tope. Aquí le pongo el supuesto queso mozzarella, que la verdad esto no es queso mozzarella, pero bueno. Como ya no me va a alcanzar, ya no le voy a poner otra capa, nada más lo voy a dejar así. Nada más le voy a poner la salsa bechamel que me quede. Y ahora sí, ya esta parte sí la voy a coronar con pura engordadez, poniéndole unas buenas raciones de queso. Y ya para todavía más engordadez, quien quiera le pueden poner el queso parmesano por encima. Pa' que quede delicioso. Ay, qué sabroso está esto. Y ya nada más como para adornarle le podemos echar así una espolvoreda de albahaca para que a la hora de que lo saquemos quede así como con chispitas. ¡Chispitas de amor! Pa' que quede bien sabrosa esta lasaña. En este punto ya nada más va a ser cosa de que precalienten su horno. Lo vamos a meter a 200 grados Celsius o 392 Fahrenheit. A esa misma temperatura lo precalentamos 10 minutitos y lo metemos al horno. ¿Cuánto tiempo lo vamos a meter en lo que se gratine el queso? Porque todo lo demás está cocido. ¿Qué será? ¿15, 20 minutos? ¿20 minutes? Y bueno, ¿pero qué creen? Ya pasan 25 minutos y vean esta deliciosura. Ay, no. O sea, no. Miren, ya mis palabras no. Aquí no sirven. Ya, vean y disfruten. No la vayan a partir, la voy a dejar reposar 5 minutitos porque si no se me va a deshacer todo cuando lo partamos. Entonces déjenla un ratito. Ah, no te pases. Ay, sí, ven para acá. No. Ay, no, ve esto. El quesito así. No, esto está... Italia. No, qué pasado está esto. El quesito se está combinando con la salsa bechamel.
Y pareciera que la salsa bechamel no hace mucho por la pasta, por la lasaña, pero realmente sí hace mucho, ¿eh? Ay, no ve esto. Tiene el sabor del vino, pero obviamente no sabe alcohol, sabe al vino. Y eso le da un sabor tan italiano. Sí. Ay, con el vino tinto sabe. Ay, está bien rico este vino. Ay, la verdad es que queda delicioso. Yo estoy extasiada con esta lasaña. Esta es mi versión de la lasaña. Hay muchas versiones de la lasaña, pero espero que la mía les guste para que tengan ideas. Pues ha llegado la hora de los saludos. Pero ahora voy a hacer los saludos estilo buena onda, ¿verdad? Estilo buena onda. Pues le quiero mandar un saludo a María Fernanda Carrillo. Otro saludo para Adris Friend. Otro saludo muy fuerte para Alex Ales 2000. Para Adriana Prieto, que nos ve desde Acuña. Y otro saludo muy fuerte para Dulce Perico y Angelito. Hijos de María Ortega, Noemí Maldonado, Luisa Domínguez, Briselda Lares. Un besote para Totoy, Leti y para su hija Londra. ¡Mua! Les mando un beso a todos, los quiero mucho. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pueden darle click al botoncito rojo que está aquí abajo que dice suscribirse, para que los videos le lleguen a la comodidad de su hogar. La suscripción es gratis. Yo soy Marisol Pink. Cuídense mucho, los quiero mucho. Y nos vemos a la próxima con otro video. ¡Bye!